La fiesta se está poniendo cada vez más buena. Estamos aquí en el EDC. Todo el mundo se me quedó. ¿Cómo estás? Ok. Ok. Las niñas del EDC son un poco locas. No sé si cortar eso. Son unos cosacos, ¿no? Para ponernos locos. Eso recuerdo que lo hacían en la prepa. Una latita chiquita, ¿no? De cervecita. Yo, la verdad, algo más sano. Un Four Loko, para no acordarme de nada. Me voy a escuchar muy... Quizás me veré muy niña, pero una Sol Clamato. No es patrocinado, me gusta la Sol Clamato. Ya vamos para EDC. Empieza a descontrolar esto. A Chris y a otros amigos los pararon en el camino porque iban, creo que, tomando. Angelito y yo, como somos niños buenos, no hemos ingerido nada de alcohol. Hasta apenas una cervecita, nada más una, porque el calor está tremendish. Vamos a pasar a dejar unos boletos a Dante. Sí, ya vámonos. Ya estamos camino a EDC el día sábado. Venimos a dejarle sus boletos a Dante. Ya queremos que se vaya con nosotros y no quiere. Debo cumplir con el deber. Entra y dice, ¿sabes qué? Me acaba de dar chorrillo. Me hice popó en los pantalones. Me dio esa melodía. Necesito irme a cambiar. Son las 3 de la tarde. ¿A qué hora vas a llegar? 7:30. No, ya. Bueno, no, vas a llegar a lo bueno. Voy a llegar a lo bueno. Vas a llegar a lo bueno. Y mientras, pues nosotros ya nos vamos camino al autódromo. Hace un calor horrible, muchachos. Horrible. Hemos llegado, muchachos. Hemos llegado. Y la neta es que le comentaba a Angelito que este pasillo, este pasadizo, me trae malos recuerdos. Ya que en el EDC pasado, mucha gente sabe, inclusive me decía en redes sociales, ahora que no te roben tu celular. En el EDC pasado me robaron mi celular. Y justamente cuando iba saliendo por aquí, súper enojado, justamente en este pasillo, pues iba platicándoles aquel suceso. ¡Ah! Amigos, estoy súper enojado, estoy muy enojado. Me acaban de sacar mi teléfono y me lo sacaron de la peor forma posible. Por favor. Yeah, acabamos de pasar el primer filtro y me da muchísimo gusto esto, ya que pues hace ratito unos compañeros que entraron dieron la mala noticia de que sus boletos eran falsos y me marcaron y me dijeron, oye Serge, ¿crees que nos puedas conseguir boletos? Porque pues nos timaron los revendedores, por eso es malísima la reventa. Eran falsos sus boletos, nuestros boletos pues obviamente son reales, no son fakes. Quiero dejar atrás ese pasado, quiero dejar atrás ese mal trago de aquel EDC 2016. En este momento lo estoy borrando de mi mente y estoy abriendo paso a un nuevo festival. Pero antes de abrir paso a ese nuevo festival, tengo que abrirle paso a mi vejiga, porque si no, me va a reventar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La pura pingüin party hacia atrás! Todos ellos traen tachas en la cabeza. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Buena. ¿Dónde está la comida? Por allá, más adelante. ¿Te gustó el EDC 2017? Me encantó. ¡Pero va empezando! ¡Eso, compadre! Podemos ver que la gente... A la gente ya le encantó el EDC y va empezando, ¿no? Pero pues... Ese compadre ya andaba un poco trabado, digámoslo así. Ya empieza el fresco, es un tema que me preocupa bastante. No puede ser, hay muchísima gente. Dios santo, le ruego a la vida salir con mi celular. Hay muchísima gente. Y el reto del día será encontrar a nuestros amigos. Está cañón esto, jamás en la vida los vamos a encontrar aquí. ¿Qué hija, si va a salir y sí, por favor, no bailes en la tierra? No me importa, mamá. Justin, ¿está Justin aquí? Bueno, pues acaba de ir la luz en el EDC, se fue la música, no pagaron a tiempo. Traían Diablito y que se les va la música. Tremendo fail. Ah, pues es que me mandaron a apagar la luz. Estaba viendo los videos del Iván's Full y pues se me olvidó apagar la luz, pero ya ahorita nos la conectan otra vez. We'll be right back.
muchacho. Amigos, hemos completado la misión. La primera misión. La segunda es encontrar a Dante, pero él llega hasta las 7 de la noche. Amigos, estamos a punto. ¡Wow! ¡Hey! Estamos presenciando el opening del EDC. Así se le puede conocer, amigo. Opening. Al opening. Están abriendo. Estoy en una zona donde se ve la gente como hormiga. Vean por allá. Vean eso. Y ahí entra mi frase abuelesca. Si así de llenas estuvieran las iglesias, otra cosa sería. ¿Cómo no? Vamos a ver el opening y seguimos con la Penguin Party. ¡Wow! Ellos traen una bomba. ¡Traen una bomba! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por qué ese outfit? Nada más. ¿Traen bombas? Sí. Tenemos una encadenada, entonces. ¡Boom! Ellos literalmente vinieron a reventar el EDC. Quiero que vean los lentes que traigo, vean nomás. Ad hoc a la pachanga, ¿no? Se ve bastante bien por allá eso. Lo único que me preocupa es que ya es un poco oscuro. Y cada que es oscuro, salen los rateros. Salen las ratitas coludas y empiezan a ver quién trae mal puesto su celular para arrebatárselo. Espero que no sea mi caso el día de hoy. Amigos, me acaba de pasar algo súper loco. No sé si lo voy a poner en el video. No sé si se haya visto. Estaba grabando y Angelito me estaba tomando unas fotos. Dile a la gente qué pasó, Angelito. Sí, fue algo muy random. Llegó una fan tuya y así. ¡Pum! Estaba grabando y llega una chica. Y me, o sea, ni supe quién es porque con estos lentes no se ve muy bien. Y agarra y me da un beso. No me lo dio bien, obviamente. Me lo dio como movido. Y se echa a correr. Y yo sé que... ¿The fuck? ¿Qué está pasando? La gente en el EDC es muy loca. Baila, Angelito, baila. Tienes que bailar, Angelito. Baila. Solo. Creo que estoy... Todo se me queda viendo raro. No sé si por grabar o por mis lentes. Son las 7 de la noche y sigo con mi celular. ¿Qué está pasando, Angelito? ¿Qué está pasando? Nos estamos incendiando. Se está descontrolando esto. Amigos, se va a romper el cuello. Entonces dijimos, pues hay que armar un karaoke. ¿Qué canción nos sabemos todos? Pues esa, ¿no? YOLO. ¡Oh, es el remix de... ¿Cómo se llama esa canción? Cielito Lindo. Es el remix de Cielito Lindo. Foto, claro que sí. ¿Te gustan mis lentes, amigo? Aquí no se aprecian a ver tanto. Es la primera vez que yo los veo. Ha llegado la hora de comer, muchachos. Ya que hemos brincado mucho, estábamos en la parte general. Pum, dándole duro. Pero es momento de comer, es momento de degustar algo sabroso. Ya solo nos falta Dante. ¿Y Dante, güey? ¡Dante! Pronto lo encontraremos. Ya vi dejar. Estoy buscando a Dante. ¿Dónde está Dante? Dante no está. Dante se fue. Dante se escapa de mi vida. ¿Has visto a Dante? ¿No? Nadie ha visto a Dante, amigos. ¡Dante! ¡Dante! Estábamos perdidos desde hace... Muchachos, una chica estaba grabando, llegó, me besó. Tengo mi celular y son las 11 de la noche, eso me pone muy feliz. Nos falta Ángel, ¿dónde está? ¿Has visto a Angelito? ¿Has visto a Angelito? ¿Angelito? ¿No? Nadie ha visto a Angelito, ahora me recargo en la recontrapared. Ya huelo a Ángel. Amigos, estamos juntos. Amigos, vamos a devorar, que me estoy muriendo de hambre. Ahora perdí a mis amigos y yo soy un llanero solitario.
solitario. Pero no me importa porque tengo un borrito, entonces no necesito de nada. Mujer que aún es una niña, sabes que tiene los 17 aún, es jovencita y ya es. También ya sabes, acabo de conocer una mujer. Amigos, vaya que el EDC, neta, ahora lo disfruté muchísimo. No me robó nadie nada, estoy enterito. La verdad es que me la pasé muy bien. Y vaya, han puesto muchas canciones súper, o sea, vean a Chris bailando algo que está perrón. O sea, la neta es que está muy divertido, me la he pasado muy muy bien. Totalmente diferente al del año pasado. Algo que está perrón. Este está bastante perrón. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte al canal, darle like y seguirme en todas las redes sociales. Yo me voy a ir porque la fiesta sigue por allá. Espero que no me roben el celular. Dale like si no quieres que me roben el celular. Y yo me iré no sin antes recordarles que esta vida con una sonrisa y con algo que está perrón es muchísimo más sabrosa. Hasta la próxima.